Cazzu confiesa que le gustaría tener una cita con Maluma. ¿Qué pasó con Nodal? Hola, ¿qué tal, speakers? ¿Cómo van? Soy Johnny. Parece que a la rapera le ha gustado estar en la mirada de la prensa y que las redes sociales hablen de ella por cada comentario que hace en sus entrevistas. Así como sucedió con la revelación de su relación con Bad Bunny, donde también confesaba que había tenido un romance junto al puertorriqueño, una de las citas más incómodas de su vida además. Todo ocurrió antes de que ambos fueran reconocidos. Tuve una cita con Bad Bunny, por ejemplo, pero no salió mal, salió bastante bien. Él era otro Bad Bunny, hoy ya ni me acuerdo de su voz. Éramos bastante chicos, no era el Bad Bunny de ahora. No sé si nos acordamos de nosotros. Me acuerdo que saltamos la reja de un parque de diversiones porque él quería entrar, pero estaba cerrado y no entendió por qué los parques se cierran en Argentina. Nos sacó un guarda de seguridad, tuvimos que correr de hecho, comentaba la artista. Ahora lo cierto es que la misma entrevista que se ha conocido después de algunos meses de haberse realizado, admitió que con uno de los artistas que le gustaría tener una cita romántica sería con Maluma, a quien conoció y con quien aceptaría salir y vivir una experiencia única. Con Maluma sí tendría una cita, pero no sé si él quiera tener una cita conmigo, mencionaba la rapera. Una vez el video se divulgó en redes sociales, los usuarios empezaron a preguntarse por su romance con el mexicano Nodal y sobre todo la estabilidad de su relación que tiene ahora. Sin embargo, cuando se dieron cuenta de cómo lucía Cazzu, se dieron cuenta que se trataba de una pasada entrevista cuando ellos no se conocían y mucho menos mantenían una relación como hoy en día. ¿Y cómo fue la cita? Con Maluma no sé si tendré una cita, pero igual no sé si él tendrá una cita conmigo en realidad. Bueno, eso, pero Bad Bunny sí, tuviste la cita y ¿qué pasó? Pero éramos bastante más chicos, fue en ese momento, pero nada. No. Por ahora lo cierto es que la pareja ha tenido su relación en privado, si bien se han visto en varias oportunidades tomados de la mano en la calle y dándose uno que otro beso en público, ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre su nuevo romance y mucho menos han publicado algún contenido juntos en sus redes personales. Pues es entendible que Nodal no quiera estar de nuevo en medio de una polémica amorosa como sucedió con Belinda, situación que le habría hecho bastante daño. Este nuevo amorío ha dado bastante de qué hablar, tanto que los fanáticos de ambos han asegurado en internet que la rapera está en estado de gestación y que incluso en sus planes ya se encuentra irse a vivir juntos y consolidar su amor oficialmente ante los seguidores. Sin embargo, en medio de su concierto en el que ambos veían el show de Wisin y Yandel, lucieron bastante cariñosos y una de esas grabaciones realizada por los fanáticos de la pareja se vio a la argentina fumando, lo que automáticamente estaría descartando las especulaciones de que estuviera esperando su primer hijo al lado del mexicano. Por ahora lo cierto es que los millones de seguidores que suman ambos en redes sociales están a la espera de que oficialicen su relación y puedan subir contenido juntos y así recibir cientos de comentarios donde halagan el amor que entre ambos expresan. Pero bueno, speakers, déjenme saber ustedes con quién les gustaría tener una cita, Bad Bunny, Maluma o Nodal. Bueno, los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral.